lo dedico al Rolex y sus victorias, que dentro de los carriles se ha ganado su corona. Ahí en Houston me contaron donde comenzó su historia, recaudando varios miles de los verdes 130, y orgulloso está su dueño y su cuadra ganadora. Buena mano, muy buen cuido de su cuadra recibido, su dueño se lo han confiado a un amigo muy sencillo, de palabra el compa Poncho y su equipo de prestigio. Así comenzó su hazaña en carriles muy mentados, teniendo varias victorias y unos pocos descalabros. Esto así es en la jugada, no está todo asegurado. Amigo Crisóforo, hasta Houston, Texas, pura cuadra Macías, ¡primo! Buen gusto por los caballos y frialdad en las apuestas. Crisóforo, ese es su nombre y el Rolex lo representa. Han hecho muy buen equipo. Las ganancias lo demuestran. Aquí les dejo una lista, también en las parejeras. Es el socio y el rayito, nuevo clavo y la mora. Tumbo el Rolex, la corona. Así comenzó su hazaña en carriles muy mentados, teniendo varias victorias y unos pocos descalabros. Esto así es en la jugada.